Hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Toñi. Hoy vamos a hacer estas hojitas pequeñas. Son súper fáciles de hacer y se hacen muy rápido. Espero que os guste. Vamos a empezar haciendo 11 cadenitas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Vamos a saltar 3 puntos, 1, 2, 3. En el tercero vamos a hacer un punto medio, un punto bajo. En el siguiente vamos a hacer punto medio alto. En el siguiente cadenita vamos a hacer punto alto. Punto alto. Ahora vamos a hacer, a continuación vamos a hacer 3 puntos dobles altos. Sería 1, 2. En el siguiente otro. Y en el siguiente otro punto doble alto. Tendríamos los 3. Nos quedarían 3 cadenitas, 1, 2 y 3. Vamos a hacer un punto alto, un punto medio alto y un punto medio, medio punto o punto bajo. Ahí en ese huequito vamos a hacer 2 más, 2 y 3. Y ahora seguimos tejiendo, ya tendríamos la mitad. Seguimos tejiendo por el otro lado, que sería un medio punto alto. Vamos escondiendo el hilito este. Un punto alto. Y los 3 puntos dobles alto. Sería a continuación. Uno, dos y tres. Ahí me queda un hilito y tres. Ahora sería un punto alto, un medio punto alto y medio punto o punto bajo. Tendríamos ya más o menos hecha. Y para finalizar haremos un punto deslizado en el último, en la cadenita de inicio. Punto deslizado y una cadenita para ajustar. Cortamos y tiramos el hilo. Ya nos quedaría la hojita. Este ya lo podemos cortar también. Y así nos quedaría la hojita. Es súper fácil de hacer.